Nuestras autoridades tienen ahora un aliado importante para luchar contra la delincuencia y reducir los índices de criminalidad. Trujillo fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la ejecución de un proyecto piloto de fortalecimiento de la seguridad humanitaria, cuyo objetivo es reducir la inseguridad ciudadana con buenas prácticas que permitan a los jóvenes alejarse de los vicios y otros malos hábitos. Hemos notado que hay altos índices de criminalidad en esos tres distritos y las autoridades mismas reconocen esos problemas y estamos aquí para facilitar, ayudar a las autoridades con buenas prácticas mundiales en la reducción de criminalidad. El coordinador de seguridad de la ONU se reunió con el presidente regional César Acuña y otras autoridades para exponer el plan piloto. El proyecto incluye aplicar medidas preventivas para reducir la participación de jóvenes en pandillas, brindarles oportunidades de desarrollo profesional, además de recursos educativos y de salud a más de 1.600 niñas y mujeres. No solamente crimen organizado, sea tráfico de drogas o trata o explotación sexual de niños o niñas, reducción de circulación de armas pequeñas, ayudando a jóvenes con programas vocacionales, programas deportivos, para sacar jóvenes de la calle. El programa ya se viene implementando en los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, y la meta es beneficiar a más de 7.000 personas. El proyecto es financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y el Estado peruano, y tendrá una duración de 3 años. Se espera que la iniciativa sea replicable en otros sectores de la región y el país. ¿En otros países o en otras regiones se ha implementado este proyecto? Ese es el programa piloto del cual vamos a tomar las buenas prácticas y replicarlos a nivel mundial.